Hola, mi nombre es Dash y solía vivir en las calles. Esta es la historia de cómo fui rescatado y cuidado por mi nuevo humano. El primer día fue confuso y extraño. Nunca me habían dado de comer en la boca. Además de haber sido la primera vez que pude, pues, tener un lugar tranquilo en donde poder dormir. Con el tiempo empecé a ganar confianza y comencé a explorar mi nuevo hogar. Pero sobre todo, solo quería estar con mi nuevo humano. Me quiso mucho desde el inicio y bueno, yo sentí lo mismo. ¿Ven? Al principio todo me daba miedo, pero con la ayuda de mi humano me sentí lo suficientemente seguro para intentarlo. ¡Yay! Y seguir intentando. Después de jugar afuera el primer día, la verdad ya estaba listo para una muy larga siesta. La siguiente semana tuve mi primera visita con el veterinario y bueno, la verdad tenía muchísimo miedo. Querían asegurarse de que no tuviera pulgas y me pusieron este talco que no olía del todo mal. ¿Qué tal? Buenos días. Nos traen aquí a un pequeñín rescatado en buenas condiciones. Se llama, ya tiene un nombre, se llama Dash. Tiene una edad de aproximadamente 2 mesecitos. Está cachorrito, está bebé, ya tiene una dentadura casi completa. Tiene un buen aspecto en su pelaje. Vamos a empezar hoy. Ya tuvimos 7 días de adaptación con la persona que lo adoptó. Entonces, hoy vamos a empezar su cuadro de vacunación, que sería su primera vacuna, que es lo más recomendable. La primera vacuna, que es la Puppy, vamos a empezar, que es una vacuna que contiene moquillo, parvovirus, que son unas enfermedades principalmente las que debemos de prevenir en un cachorro. Aquí en la veterinaria de Los Sauces empezamos con un cuadro de vacunación con la Pupi, después a los 15 días empezamos con otra vacuna que es la triple, después tenemos a los 15 días una quíntuple y a los 15 días tenemos una sextuple con rabia, que sería la última vacuna, sería nuestra vacuna anual. Tiene un peso aproximadamente de 1,3 kg, más o menos. Tiene un buen aspecto en sus oídos, están limpios, a pesar de que es un perrito que estuvo abandonado. Si ustedes lo ven, está bastante bien, está limpio. Ahorita lo tenemos con un tratamiento porque empezó a tener un poquito como de resequedad y tenemos un talco, que es lo que estamos recomendando ahorita, un talco para las pulgas. Eso es principalmente. Pues bueno, vamos a empezar con su cuadro de vacunación. Al final me desparasitaron, no sabía nada bien, pero bueno, me dieron mi primer carnet de vacunación. Después de eso pude comenzar a ir afuera, donde empecé a hacer amigos como Aquiles. Pero desde luego jugar con mi humano seguía siendo mi cosa favorita. Incluso, bueno, no sabía tan mal. Más que nada, estaba contento, porque al fin había dejado las calles y sabía que pase lo que pase, iba a estar bien.